Saludos, es para mí un honor estar con ustedes en este primer Congreso Internacional que tiene que ver con la revisión de aspectos prácticos en la medicina de primer contacto o para el médico de primer contacto. Agradezco enormemente la distinción al doctor Eduardo Antonio Lara el haberme invitado para estar con ustedes y el tema que voy a revisar en conjunto con ustedes es lo referente a hepatitis A y le hemos denominado mitos y verdades. Agradezco también a la doctora Mónica Abud, que ha participado en el desarrollo de esta charla con la finalidad de ser muy claros el mensaje que queremos dar, sobre todo en el primer nivel de atención. Y como toda enfermedad, vale la pena definirla. Es una infección generalmente aguda, autolimitada. Está principalmente, por supuesto, que afecta al hígado y está causada por un picornavirus de transmisión entérica, que es el virus de la hepatitis A. Tiene ciertas características, las cuales principalmente destacaré que pertenece a la familia Picornaviridae y es el género hepatovirus. Tiene seis genotipos, pero una parte importante a recordar es que tiene cuatro proteínas estructurales y el humano y los simios son los únicos reservorios. Por otra parte, la prevalencia de hepatitis A, como lo podrán ver, tiene una distribución prácticamente mundial. Y en los países en donde va muy avanzada la vacunación, por supuesto que es de muy baja prevalencia o baja prevalencia. En Latinoamérica, generalmente, y en algunos países europeos, principalmente en Asia y en África, son de prevalencia intermedia y de alta prevalencia. México se cataloga como un país de alta prevalencia. Y bueno, recordemos que para el 2030 la OMS ha hecho la promesa de reducir las nuevas infecciones por el virus de la hepatitis en un 90% y la mortalidad en un 65%. Obviamente, estas hepatitis, no solamente la A, sino que incluye la hepatitis B, hepatitis C y Delta y algunas otras variantes principalmente. Esta hepatitis A se presenta esporádicamente en epidemias en todo el mundo y tiende a reaparecer periódicamente. Y este virus de la hepatitis A es una de estas infecciones que generalmente tiene mucho que ver con transmisiones alimentarias. ¿Qué pasa en el país en los últimos 10 años? Bueno, vemos una tendencia a la disminución. Esto seguramente es porque esta vacuna, a pesar de que no esté en el esquema de vacunación como una vacuna obligatoria, sí está indicada en pacientes que van a guardería y principalmente en las guarderías públicas y en las privadas, motivo por el cual esto asociado a algunas vías de prevención higiénicas, hay un descenso importante. Sin embargo, como lo pueden ver, cerca de 4.000 casos en el 2020 y esto se sigue presentando a lo largo del año durante todo, perdón, en toda la República Mexicana, como lo podemos ver ahí. Algunos países, algunos estados de la República, dependiendo también del índice de desarrollo humano que tienen, pues tienen cierta mayor incidencia que otros estados. En el estado donde yo trabajo, se encuentra por arriba de la media nacional y esto pues nos obliga a estar presentes y tener presente el diagnóstico cuando llegan los pacientes justamente a la consulta externa demandando una atención. Esta es simplemente la estadística de lo que pasa con hepatitis B hasta el 2021, la semana 21. Cerca, como lo pueden ver ustedes, de 1.000 casos de hepatitis A en ambos sexos, no hay una distinción importante. Esto está publicado en la semana 27 del Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología. La otra parte que quiero compartir con ustedes es que el grupo de edad, como lo pueden ver en esta distribución, es prácticamente prevalente en todos los grupos de edad, pero más importante en los pacientes de 5 a 9 años de edad, es donde hay un pico importante, y la otra parte no lo pierdan de vista entre los 25 a los 44 años. Pero, como lo pueden observar, prácticamente puede aparecer desde el año de edad y es prevalente o se presenta en todos los grupos de edad hasta los 65 años y más. Como lo pueden observar, pues las diferentes barras nos hablan de la frecuencia con la que puede haber. Y por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta como diagnóstico diferencial o que lo sospechemos como diagnóstico diferencial en el paciente que acude justamente a la consulta. Ahora bien, vamos a revisar algunos mitos que me parece que son muy importantes. Y el primero es que la hepatitis A se transmite por la saliva. Esto es falso.
El virus de la hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal oral. Esto quiere decir cuando una persona no infectada ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de un individuo infectado, es justamente como se contagia. Y la otra parte es que puede ocurrir a través de la suciedad de las manos de la persona encargada de cocinar o de servir los alimentos. Y aunque la transmisión hídrica no es frecuente, cuando esto ocurre suele estar relacionada con la contaminación por aguas residuales o el abastecimiento de agua insuficientemente tratada. Esto puede representar algún problema importante donde no hay agua potable. La hepatitis A es una enfermedad de transmisión sexual. Esto es falso. Esta enfermedad no se considera una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sí puede transmitirse vía contacto sexual en aquellas personas que realizan prácticas sexuales de riesgo, donde hay principalmente contacto con heces contaminadas con el virus en las relaciones oroanales o digitorrectales. Y un grupo de riesgo muy importante es el de los hombres que tienen sexo con hombres. Esto es una parte importante a considerar, sobre todo en los interrogatorios físicos, en los interrogatorios de la historia clínica que hacemos de los pacientes. Recordar que los mecanismos de transmisión son la fecal oral, de persona a persona, ya lo dijimos, por vía sexual cuando hay un contacto oral anal, por alimentos y agua cuando están contaminados, por transfusión, aunque este es muy poco común gracias al screening de donadores que se hace actualmente en todos los bancos de sangre, y la transmisión vertical, que esta sucede cuando la mamá la adquiere en el primer trimestre y generalmente ocasiona algunos trastornos peritoneales en el paciente. El mito número 3 es que los pacientes con hepatitis siempre presentan ictericia. Esto es falso. Los síntomas pueden ser moderados o graves y comprenden fiebre, malestar, pérdida de apetito, diarrea, náuseas, molestias abdominales vagas, por cierto, acolia, coluria, cuando ya hay una presentación un poco más importante, y por supuesto la ictericia. Los infectados no siempre presentan todos estos síntomas, y una parte importante es que los adultos presentan signos y síntomas con mayor frecuencia que los niños. Los menores de 6 años de edad infectados no suelen experimentar síntomas apreciables y solo el 10% muestra ictericia. Este es un dato también muy importante a considerar, es decir, que cuando nosotros sospechemos el diagnóstico de hepatitis A, no necesariamente el paciente tiene que estar ictérico de acuerdo a la edad. Y esas son las manifestaciones clínicas que pueden presentar en el periodo de incubación. En promedio 28 días, el rango es de 15 a 50 días. Hay resistencia al ácido estomacal, la replicación es significativa solamente en el hígado, es decir, cuando viaja por vía hematógena al hígado. Y en la fase inicial puede ser indistinguible de otras formas de hepatitis viral aguda y es subclínico en menores de 5 años de edad, y el 70% de los adolescentes y adultos presentan ictericia. Vean qué dato tan importante, el comparativo de presentarla a edades tempranas y a edades mayores. Y el curso de la enfermedad, pues tiene pródromos de 1 a 7 días, previos a la ictericia, hay fiebre, escalofríos, malestar, cefalea, fatiga, vómito, pérdida de peso, que como ven, muchas enfermedades pueden darnos estos síntomas. Los niños pueden presentar un cuadro de tos, de coriza, como si fuera un cuadro gripal, luego se agrega diarrea, artralgias, acolia, coluria, ictericia y prurito. Vean ustedes cómo dos o tres de estos grupos de síntomas que tiene el paciente, pues actualmente no podemos apartarnos de la pandemia que estamos viviendo y que muchos de estos síntomas pueden ser compatibles con lo que está sucediendo con la pandemia para coronavirus. El mito número 4 es que hay hepatitis buenas y malas y la hepatitis A se considera como una hepatitis buena. Esto es falso. Si bien es cierto que la hepatitis suele tener en la mayoría de los casos un curso más benigno que otros tipos de hepatitis, todas las clases de hepatitis deben ser diagnosticadas y tratadas de forma oportuna, principalmente para prevenir las complicaciones que esta genera, incluyendo la de hepatitis A, que puede evolucionar en un porcentaje muy bajo, cerca del 1%, pero una falla hepática fulminante. Sin embargo, nadie sabemos cuándo va a evolucionar satisfactoriamente hacia un periodo clínico satisfactorio o que puede complicarse. Y obviamente las manifestaciones clínicas que acompañan a esta enfermedad, como ya lo platiqué y lo comenté previamente, es que en la exploración física puede haber hepatomegalia, esplenomegalia en un 5 a un 15%,
puede haber un rash y artralgia, lo cual puede hacer más difícil el diagnóstico diferencial con algunas otras enfermedades. Y obviamente, si pedimos análisis clínicos, pues veremos elevación de transaminasas. La enfermedad dura 3 semanas, el descenso es gradual de la hepatomegalia y la ictericia. Y, ojo, no olvidar que la recuperación completa puede ser hasta después de los 6 meses. Esto es importante porque a veces la mamá del paciente nos dice que lo ve todavía no muy bien, que se fatiga fácilmente. Y hay que considerar este periodo de recuperación importante. Ya lo comenté, la mayoría es un curso benigno sin complicaciones, pero puede haber colestasis, colecistitis, una enfermedad prolongada y recurrente, puede haber hepatitis fulminante, que es a la que más miedo le tenemos, y por supuesto puede haber algunas otras complicaciones como una hepatitis autoinmune. El diagnóstico, pues por supuesto hay que pensar en él, tener una sospecha clínica, valorar los factores de riesgo y ver por supuesto los resultados de los análisis clínicos. Aquí les presento una gráfica de cómo se presenta la infección en el día cero, en la semana cero, y cómo va avanzando la viremia y cómo adicionalmente, laboratorialmente, va apareciendo la alteración de transaminasas de función hepática y, por supuesto, cómo se comporta IgG e IgM a lo largo de las semanas. Motivo por el cual, pues obviamente podemos nosotros inferir el diagnóstico cuando tenemos el apoyo laboratorial y lo ubicamos en las semanas que actualmente está paseando el paciente. El mito número 5 es que la evolución de la enfermedad por hepatitis A es mejor con el uso de antivirales. Esto es totalmente falso, dado que hasta el momento no existe una terapia específica disponible antiviral para la hepatitis A, y el manejo solo debe ser de soporte y de vigilancia de las posibles complicaciones. Obviamente, los síntomas pueden remitir lentamente a lo largo de varias semanas o de meses, y lo más importante es evitar medicamentos innecesarios. Y por supuesto que decir que cuando el paciente tiene fiebre, malestar general, lo que menos debemos de hacer es prescribir un antibiótico. El mito número 6 es que las personas enfermas de hepatitis deben consumir una dieta alta en carbohidratos. Esto es completamente falso. No hay una evidencia objetiva de que las restricciones dietéticas o bajas en grasa o el uso de dietas con predominio en carbohidratos, ya sean simples o altas en proteínas, mejoren el curso de la enfermedad o reduzcan el número de complicaciones. Generalmente, solo se recomienda abstenerse de consumir alcohol porque se ha relacionado con una recaída de la ictericia. Obviamente, si separamos lo que está pasando con los niños, pues por supuesto que el alcohol no debe de ser ningún motivo de preocupación, pero sí lo puede ser en el adolescente o en el adulto joven si nos llega como parte de nuestra consulta. El tratamiento básicamente se centra en una buena hidratación. Hay que ver que tolere bien la vía oral, principalmente si el paciente presenta vómitos o diarrea. Hay que dar una dieta que habitualmente incluya un buen balance nutricio en el plato del buen comer, que puede ser el mejor ejemplo. Y solo se llegan a hospitalizar el 10 al 20% de los casos, sobre todo cuando, bueno, no hay una buena tolerancia a la vía oral, que son vómitos persistentes, o cuando tenemos evidencia de una falla hepática aguda, pues obviamente estos pacientes tienen que ingresar a una terapia intensiva. Cuando las complicaciones lo requieren, pues hay que pensar incluso en un trasplante hepático y la mortalidad global es del 0.5%. Como ven, pues normalmente, si bien es cierto que es una enfermedad que puede tener una buena evolución, no hay que confiarse independientemente, y menos si nuestro paciente tiene una condición de riesgo. El mito número 7 es que si ya padecí hepatitis, ya no puedo volver a tenerla. Esto es totalmente cierto, dado que la alta prevalencia de anticuerpos de personas mayores en países que ahora tienen una baja incidencia de hepatitis A, sugiere que la IgG, antivirus de hepatitis A, persiste de por vida. Y después de la infección natural, las segundas infecciones de hepatitis A no se han documentado. Esto es importante recordarlo. Y la otra parte es que cuando los pacientes, como lo vamos a ver más adelante, reciben oportunamente la hepatitis, la vacuna de hepatitis A, pues por supuesto que mucho menos pueden tener o pensar en la infección. La otra parte que hay que recordar de este mito es que el haber padecido hepatitis A no protege contra otros tipos de hepatitis, y esto es muy importante. El mito número 8 tiene que ver, si tuve hepatitis ya no puedo donar sangre, falso. En el caso particular de hepatitis A, una persona que la padeció en su infancia
puede donar sangre sin ninguna dificultad, dado que el plasma del donante no posee ya el antígeno del virus. Y la presencia de anticuerpos de memoria para la hepatitis A no contraindica la donación. Importante recordar también. El mito número 9. No existe manera de prevenir la hepatitis A. Esto es completamente falso. En México existen varias vacunas aprobadas contra la hepatitis A que pueden aplicarse a partir del primer año de edad y se trata de purificados del virus de la hepatitis A inactivados. ¿Qué indicaciones tiene la vacuna contra la hepatitis A? Pues obviamente debería estar incluida en el esquema de vacunación universal. Sin embargo, mientras no la tengamos, la indicación puede ser muy bien indicada en niños que van a guarderías, personal de salud que trabaja con niños, personas que trabajan con manipulación de alimentos. Esto se les debería exigir a todos los que tienen puestos o trabajan en restaurantes. Personas que tienen hepatopatías crónicas, como inmunodeficiencia, hemofilia, o que padecen hepatitis B o C, previo a un trasplante. Esta última indicación es muy importante porque fue modificada en los pacientes que tienen hepatopatía crónica por el CDC hace aproximadamente 2 años. ¿Qué contraindicaciones tiene? Bueno, se procura no aplicar en menores de 1 año de edad, a menos que haya una indicación epidemiológica de vacunarlo y tener un refuerzo después de que ha cumplido el año de edad. Obviamente que haya tenido una reacción alérgica a anafilaxia, a la primera dosis, y hay que tener precaución en mujeres embarazadas, que si bien es cierto no hay reportes de efectos teratogénicos, lo ideal es no aplicarla. Y los efectos adversos, principalmente eritema y dolor en el sitio de aplicación, muy poco frecuente el que haya fiebre, malestar, náuseas, diarrea, mialgias y cefalea. Estos son efectos que se presentan en menos del 1% de los pacientes que se les aplican. Rápidamente mencionaré las vacunas disponibles que hay en México. Son marcas comerciales, las cuales hay en diferentes presentaciones. Y una parte importante es que se aplican a partir del año de edad. Hay una de ellas presentación tanto para junior como para adulto, con estos nombres que ustedes ven aquí. Abrixvacta, son marcas registradas, Avaxim y Notav, que son las que tenemos disponibles. Y obviamente en el país, si bien es cierto, no está como un programa de vacunación universal para población abierta, sí lo hay, como lo dije, para niños que pertenecen a guarderías del sector público y es requerida esta vacuna la tengan al momento de que cumplan el año de edad y obviamente cuando ingresan con mayor edad es exigible que la tengan. Una dosis está recomendada en el programa de vacunación universal en el país, sin embargo la recomendación es que sean 2 dosis la dosis de vacunación. La primera dosis es recomendable entre el año y los 18 años de edad y en adultos de 1 mililitro en adultos. La segunda dosis se debe aplicar 6 a 12 meses después de la primera dosis. Esa es una parte importante que revisemos el esquema de vacunación que tiene nuestro paciente. Si el paciente tiene una edad más del adulto, se aplica la dosis de 1 mililitro en adulto y la segunda dosis debe ser 6 a 12 meses después. La otra parte es que hay algo de controversia en virtud de los tiempos de la vacunación. Hay quienes dicen que la pueden aplicar hasta 4 años después, dependiendo de la condición epidemiológica. Una parte sí es importante mencionar, que cuando se aplica una dosis de vacuna, 2 a 4 semanas posteriores a la primera dosis, el 100% desarrolla títulos de anticuerpos para virus de la hepatitis A superiores a 20 milunidades por mililitro. Y estos pueden permanecer hasta por más de 10 años. Sin embargo, mencionarlo que lo ideal es que tengan 2 dosis y en lo cual pues, se hace una recomendación a los niños que van a guardería porque generalmente solamente les aplican una. Nuestra recomendación sería que se aplique 2 dosis. Hay una profilaxis post-exposición con inmunoglobulina, aunque yo recomiendo mejor que si el paciente es expuesto, lo mejor es que inmediatamente y a la brevedad posible apliquen la vacuna. ¿Quién amerita la profilaxis post-exposición? Pues menores de 1 año, mayores de 40 años de edad, inmunocomprometidos o que sean hepatópatas en contacto con un caso. La dosis 0.2 mililitros por kilo y se aplica en las primeras 2 semanas post-exposición. Aunque insisto, una parte importante es mejor recomendar si aplique la vacunación. En niños recién nacidos cuyas madres inician con síntomas 2 semanas antes del parto o 1 semana después,
se puede aplicar inmunoglobulina, en virtud de que al ser un recién nacido hay que esperar por lo menos 9 meses a poder aplicar la primera dosis y lo ideal hasta el año de edad. Estas serían las únicas observaciones que haría respecto a la profilaxis post-exposición. Y por último, lo mejor, las medidas higiénicas. Obviamente, el lavado de manos es muy importante. El tener cuidado dónde y cómo se consumen los alimentos, principalmente cuando comemos en lugares que no están establecidos y que no hay una buena higiene de manos, pues sabemos que nos exponemos. Pero, por supuesto, nada, nada suplanta el poder aplicarse la vacuna, sobre todo si somos personales de riesgo o si no tenemos antecedentes vacunales. Y la otra cosa es que en el sanitario se puede usar el hipoclorito de sodio, que es el cloro, para desinfectar adecuadamente los baños. La recomendación es que haría para el médico de primer contacto, que no son exclusivas para ellos, sino es a la población médica en general o el personal de salud, es que hay que tener presente que las hepatitis virales constituyen un problema de salud pública a nivel mundial y que es preciso un diagnóstico y un tratamiento oportuno para reducir la tasa de complicaciones y la mortalidad. Las medidas higiénico-dietéticas juegan un rol fundamental en la prevención de la hepatitis A, por lo que es importante conocer y promover estas medidas. Asimismo, identificar y aplicar vacuna o inmunoglobulina, según se requiera, en los grupos de mayor riesgo. Yo insisto mucho, lo mejor es la vacunación y tener las medidas higiénico-dietéticas, no solo para la hepatitis A, sino para tantas enfermedades gastrointestinales a las cuales estamos expuestos. Y hay que evitar sugerir medidas dietético-terapéuticas que no tengan base científica o que no estén recomendadas por los organismos nacionales e internacionales al respecto del tratamiento que debe de recibir y en especial de la dieta que debe de recibir el paciente. Como ven, una patología que si bien es cierto, es frecuente, tenemos afortunadamente la medida de prevención que ha demostrado a lo largo de los años una efectividad, es la vacunación, una o dos dosis, las dos dosis es lo inicial, lo mejor, y por otra parte una vacuna que garantiza que 2 semanas después de aplicada tenemos obviamente una cobertura excepcional de anticuerpos para prevenir la enfermedad. Nuevamente, mi agradecimiento al doctor Antonio Lara, que gracias a él estamos participando y esperando sea de mucha utilidad estos mitos y realidades que hemos revisado de la hepatitis A. Muchísimas gracias y hasta pronto.